Primero tenemos que destacar, nosotros nos dedicamos a una labor que realmente es, nos enorgullece, porque estamos contribuyendo a la producción de carne de cerdo para consumo humano. Aquí los muchachos lo dijeron, es que no producimos cerdos, hay que tener en mente que producimos carne y esa carne debe de ser lo más dinámico posible para poder dar una buena satisfacción a las personas, al cliente, al comensal que la deguste. El mayor reto que tenemos es la enfermedad de PIRS, pues por la zona, como hay más compañías vecinas, es muy reto, muy fuerte aquí la situación sanitaria con PIRS y con PET también, por igual. Algo que también para nosotros fue un parteaguas fue el ingreso de PEDA al país. Sin embargo, debido a esa capacitación que se ha venido implementando, nosotros pudimos rápidamente implementar procesos que nos ayudaran a eliminar la enfermedad. Pues en cuanto a enfermedades, hay algunos antibióticos que hoy usamos con PiSA que nos han ayudado mucho, como es el bacetín, el Pyroflox, el Amoxilina MX. Tuvimos que romper otro paradigma que se llama cambio cultural. Tenemos que ser una empresa que prevenga. Uno de los procesos indispensables para la eliminación de diarrea epidémica porcina de las unidades de producción se llama limpieza y desinfección. Es aquí en donde nosotros utilizamos un desengrasante de PiSA, se llama Detex. Y con este nos evitamos mucho el que la gente pierda tiempo tallando. Se aplica el Detex, se deja actuar 10 minutos, 15. Esto nos ayuda mucho el que la gente tenga más tiempo para hacer otras cosas en lugar de estar ahí como lo hacíamos antes, que tallábamos. Nosotros, al menos la realidad que a mí me ha tocado vivir, la realidad con la utilización del producto a nosotros nos ha sido útil. Y realmente pues son de mucha ayuda los productos de PiSA, son productos de excelente calidad y nos dan una buena solución a nuestros problemas sanitarios que tenemos. Realmente siempre es gratificante que haya una retroalimentación, que haya un cambio de información, un intercambio de ideas. El personal técnico de PiSA nos ha dado un buen servicio. Vienen, nos explican cómo usar los equipos, cómo usar sus medicamentos, en qué tiempos. Específicamente los productos que nosotros hemos utilizado, por supuesto que sí. Sí, claro que sí, muy recomendable, tanto el laboratorio con los productos que son de excelente calidad y su servicio técnico son gente que apoya al producto.